¿Qué tal? Bienvenidos, ya saben, a este rincón, un día más para recibir, para tener aquí una charla con amigos y nuestra gente de Marbella. Estamos en el restaurante Bacus, justo aquí en el casco antiguo, en un sitio precioso, bueno, en la calle Buitrago. Bueno, pues este ratito de charla siempre nos gusta acercarnos un poco más a esa parte menos conocida de personas que conocemos pues, en su faceta profesional y en este caso en su faceta política, pero hay mucho más detrás de Enrique Piñero. Bienvenido, Enrique. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por tu invitación. Un placer, muchísimas gracias. No sé si es la primera vez que te hacen una entrevista personal. Pues realmente sí, pues hasta ahora en todas las entrevistas que he estado ha sido por motivos políticos, cuando he estado implicado en la política, pero así de tipo personal como la que tú me planteas hoy, es la primera. Es la primera. Te pedíamos, Enrique, que vinieras acompañado por alguien que te conoce muy bien. Tú en principio pensaste en tu mujer, obviamente, pero bueno, tiene ahora mismo otras ocupaciones y rastreando a tu alrededor, alguien muy cercano a ti y además que hay gente que no sabe que sois hermanos. Pues sí, he traído a mi hermana, a Eva. Hola, buenos Eva. Días, bienvenida, días, gracias, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues la razón por la que no haya venido mi mujer es porque quien me conoce sabe que tenemos un hijo que es muy especial, que necesita muchas atenciones y prácticamente ella, que es la que dispone en cierto modo de más tiempo o de más flexibilidad dentro de su trabajo y de nuestra vida diaria, es la que se ocupa más de Enrique. Bueno, que ya tiene tu mujer Tere, ¿no? Tere. Tiene trabajo, ella trabaja fuera de casa, pero también dentro de casa y luego pues esa atención especial a tu hijo Enrique. Bueno, vamos a hablar un poquito de Enrique. Tú naciste aquí, en el casco antiguo, naciste en Marbella. Sí, yo nací en Marbella, nací en la calle Duarte. En aquella época, en el año 59, pues lo normal es que las mujeres iban a dar a luz a casa de los padres. Entonces mi abuela vivía en la calle Duarte y allí nací yo. Eres el mayor de siete hermanos. Sí, soy el mayor de siete hermanos. ¿Tu padre era de Marbella? No, mi padre era de La Línea. De La Línea. Mi madre y la familia de mi madre sí son todos de Marbella. Mi padre era un hombre también, a pesar de no ser de aquí de Marbella, pues era bastante, bastante conocido. ¿Por qué era conocido tu padre? Pues la verdad, porque era una persona muy sociable, muy abierta, le gustaba mucho las bromas, encajaba bien en cualquier sitio. Donde él llegaba había un rato de alegría seguro. Bueno, de esos siete hermanos, Eva es la pequeña, tú eres la pequeña. Yo soy la pequeña, estamos aquí en los dos extremos. Está muy bien, Eva, y tú eres artista, por supuesto. Exacto. ¿En casa hay algún antecedente de...? Bueno, mundo mi padre, sin ir más lejos, mi padre cantaba, ¿sí? Yo lo recuerdo, se fue siendo yo muy jovencita, ¿no? Pero vamos, recuerdo mucho el cante de él y... O sea, que en casa había fiesta. Sí, 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 bueno, fiesta había siempre. Uh-huh. Y también, pues, otro hermano que tenemos, bueno, que teníamos que nos falta, también cantaba, mi hermano Pepe. Después, por parte de mi madre, también me he enterado que aunque ella no cante, pero sí que en su familia también había algunos cantadores. Enrique, ¿tú cantas algo o no? Yo la verdad que no canto. Yo soy el que no ha tenido... no he cogido nada de... No ha tenido esa vena, de la vena, ¿no? Artística, no, yo creo que se la ha llevado toda ella. ¿Y también es arrítmico o qué? Él es el hermanager. Él acompañando. Bueno, es verdad que mucha gente no sabe que sois hermanos, porque es verdad que os dedicáis a cosas completamente distintas y diferentes. Pero hay trato entre vosotros diario, porque es verdad que cuando ya eres mayor, pues cada uno tiene su trabajo y a lo mejor veis para los cumpleaños, ¿no? Pues sí. No, la verdad que sí, tenemos un contacto. No es que nos veamos en el día a día, pero yo estoy al tanto de lo que ella hace y de su tarea artística y cada vez que puedo y tengo ocasión, la acompaño y la apoyo en todo lo que yo pueda y esté en mi mano y siempre estoy ahí. Bueno, ha dicho que eres manager, ¿sí? Que también alguna manilla echas. Bueno, estudiaste auxiliar de farmacia. No, bueno, lo de farmacia yo empecé a trabajar con 12 años. ¿Por qué? En el año 71 y en mi casa ya éramos ya cinco. Mi padre enfermó. La situación en el año 71 no es la situación que hay ahora, entonces yo era el mayor, dejé de estudiar y empecé a trabajar con 12 años. ¿En qué trabajabas? En una farmacia, empecé a trabajar en una farmacia y llevo toda mi vida trabajando en farmacia. O sea que los conocimientos que tengo de la farmacia es lo del día a día, la experiencia diaria que te da el estar ahí un día y otro.
Después, pues bueno, cuando he tenido ocasión, porque aprovechando las nuevas tecnologías y demás, hay facilidad para poder acceder a estudios y demás, que no necesitas estar in situ en las aulas, sí. Pues siempre he tenido esa cosilla de la inquietud, ¿no? Haberlo dejado, de no haber podido estudiar y no haber podido formar, y entonces con 45 años decidí hacer el acceso a la universidad. Muy bien. A los 50 terminé ciencias empresariales, la diplomatura, y en ese momento fue cuando empezó a implantarse el Plan Bolonia. Entonces yo me planteé, digo, bueno, ahora después del esfuerzo que he hecho, tengo una diplomatura, ahora no me sirve para nada si lo comparo con otras cosas. Y me enganché otra vez a los estudios y finalicé los estudios de graduado en Administración y Dirección de Empresas. O sea que ya mucho más mayor, quizá un poco también porque la vida te ha llevado a no encontrar el momento, ¿no? Porque te casaste también joven, me ¿no? casé muy joven, me casé con 21 años. Es que Tere, mi mujer, no es de Marbella, ella es de Ávila. Sí. Nos conocimos aquí un verano y demás. Naturista, ¿no? Era naturista. Hablamos, decidió venirse y bueno, con la situación, ella estaba aquí sola y nos lo planteamos. Para estar juntos, ¿no? Para estar juntos. Uh-huh. Me casé con 21 años. Enrique tiene ahora 36, mi hijo, uh-huh. Que, bueno, yo creo que lo conoce muchísima gente. Es un hijo que tenemos, que es muy especial, sobre todo para nosotros, a pesar de que él tiene una discapacidad psíquica que le limita un poco a poder tener una cierta autonomía, pero la verdad que estamos contentísimos con él, muy sociable. Enrique, yo le conozco porque siempre va contigo. Es un buen compañero, te acompaña en muchas cosas. Sí, sí, él siempre va o conmigo o con mi mujer o vamos los tres juntos. Uh-huh. Además, ten en cuenta que él, al no tener esa autonomía para poderse expandir solo, pues mi mujer y yo estamos dedicados en cuerpo y alma a él. Y la verdad que salimos siempre porque él tiene una edad en la que demanda salir, está en la calle, uh-huh. Y nosotros disfrutamos con él. Y lo llevamos a todos los sitios que podemos. ¿Eso te ha cambiado? ¿Te ha marcado de alguna forma? ¿Te ha sensibilizado de alguna forma tener un caso de estos niños? Bueno, yo antes le decía a Enrique fuera de micro, yo también tengo una hermana, sí, muy, muy, muy parecida a tu hijo Enrique. ¿Cambia también la forma de ver las cosas o de...? Bueno, realmente yo no sé si cambia o no cambia, porque como yo lo he empezado a vivir desde tan pronto, porque ya con 6 o 7 años ya empezamos a advertir los problemas que tenía, pues yo la sensibilidad que tengo es la misma desde que él tenía 6 hasta ahora que tiene 36. Yo desde luego tengo bastante sensibilidad con este tipo de personas que tienen algún tipo de discapacidad, uh-huh. y me molesta mucho cuando veo gente que lo utilizan como medio de burla o de risa. Hombre, y también un poco los medios, las necesidades de estos críos, de estos niños, ¿no? Sí. Eva, en casa sois una familia muy unida, aunque es verdad que cada uno tenéis vuestras claro. cosas. ¿Ellos están contigo también en tu parte artística? Sí, bueno, como él ha comentado antes, es muy curioso porque cuando él se casó, realmente nosotros no hemos convivido juntos, ¿no? Como hermanos, ¿no? Pero cuando él se casó, nací yo. Claro. Entonces fue llega una y se va a otro. Pero sí que es verdad que él siempre ha estado ahí al pie del cañón, ¿no? Siempre lo he tenido como figura paterna casi, claro, casi mayor, por claro. decirte, más que mi padre, ¿no? Porque mi padre faltó muy prontito y, sí. bueno, por circunstancias pues no estuvo. ¿Y tú tuviste claro siempre que querías dedicarte...? Bueno, yo tuve siempre claro que me gustaba el cante. Crecí escuchándolo y siempre tuve claro que me gustaba, pero que me iba a dedicar a ello, la verdad que no. Eso ha sido un cúmulo de consecuencias. ¿Y ya cuántos años llevas? Pues llevo ya unos cuantos. O sea, así más profesionalmente, pues desde que me fui a Londres, más de 15 años creo yo ya, ¿no? Uh-huh. Mm. ¿Tienes idea de mantenerte ahí o qué? Ahora de momento sí, también tengo que plantearme la de cuando tenga... seguir dedicándome a esto, pero a lo mejor de una manera más secundaria, ¿no? Te hablo de cara a un futuro cuando ya sea más, tenga más edad, ¿no? Uh-huh. Ahora todavía tengo mucho carrete joven, todavía. Eres muy joven, pero ¿te planteas incluso retomar los estudios? Tengo ganas de estudiar, sí que es verdad que hace poquito me ha llamado, pero no nada relacionado con el flamenco, tengo ganas de hincar los codos por otro lado. Mira, tu hermano es todo un ejemplo, sí, ¿eh? Sí, sí, desde luego es un ejemplo a seguir. Hombre, mucha gente, ¿verdad? Desde luego que sí. Ponerte con 45, y de hecho yo lo he pensado, digo, ahora ya con la edad que tengo, ponerme a estudiar otra vez, bla, pero me
fijo en mi hermano, ¿no? Digo, bueno, ¿y por qué no? Y pues, si él la ha hecho también, pues lo puedo claro. hacer yo, ¿no? Con un esfuerzo, yo tremendo, creo que tremendo, tremendo, porque trabajando, sacando... Desde luego, si él puede hacerlo con todo lo que tiene, yo tengo que sacar tiempo de donde sea. ¿Se saca tiempo? Pues sí, hombre, la verdad que te tienes que quitar un montón de horas de sueño y demás, porque tú imagínate, después de muchos años sin hacer nada, engancharte en ese tipo de estudio y demás. Yo había veces que tenía que llegaba a las 2 de la tarde a casa, comía, preparaba los libros, me iba otra vez a trabajar a la farmacia y cuando llegaba a las 9 de la noche me sentaba para no perder tiempo y tenerlo preparado lo que tenía que hacer, y he estado muchas noches, las 3, las 4 de la mañana y después a las 9 de la mañana otra vez a trabajar. Y pero qué satisfacción, ¿verdad? La cuando verdad. Uno al final lo consigue y dices, madre mía, ¿cómo? Yo a mí me pasó también, pero yo también retomé los estudios de mayor y yo cuando ha pasado el tiempo decía, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo me he organizado? Si trabajar, estudiar, es complicado, pero al final luego es una satisfacción. Tiene que ser muy gratificante. Sí. Yo la verdad que estoy inmensamente satisfecho con lo que he hecho porque era un reto personal y siempre que consigues un reto personal te satisface. Enrique, todos te conocen por tu faceta política. Empezaste en el Partido Socialista. ¿Cuándo te afiliaste? ¿Con cuántos años? Bueno, yo aunque siempre voté socialista, yo afiliarme me afilié en el año 2009 aproximadamente, si no recuerdo más. Y bueno, en el 2011 pues entré en las listas del PSOE. ¿Pero de dónde te viene esa inquietud? No, pues política, porque hay mucha gente afiliada, mucha gente que le gusta mucho la política o estar muy implicada en su pueblo, pero ya meterte... Bueno, tú ten en cuenta, yo soy una persona bastante inquieta. Mi trabajo me da la oportunidad de interaccionar con muchas personas al cabo del día. Fácilmente puedo hablar con 100 personas distintas al cabo del día en mi día a día en el trabajo. Sí. Siempre escucho muchas cosas. Estábamos pasando por un proceso cuando se disolvió el ayuntamiento y demás, todo el mundo habla. Aquella época convulsa y tremenda que vivimos. Y en eso que dije yo, digo, bueno, es que lo que no se puede estar siempre criticando, en algún momento hay que dar un paso adelante y tirarte al ruedo, e intentar hacer algo y no criticar por criticar. Y a raíz de ahí, pues me afilié en el PSOE, estuve en el PSOE, en el 2011 entré en las listas. Tú sabes que en los partidos políticos, pues la mayoría de las veces, cuando te encuentras una persona que en cierto modo es bastante conocida o popular en el pueblo, pues la suelen utilizar para captar votos y demás. Pero también es bueno, ¿no? Sí. Que sea la gente del pueblo la claro, que se presente, claro. La que conoce. Entonces entré en las listas y al año y medio así tuve una discrepancia con Pepe Bernal en aquel momento. Aquello no fue agradable para nada para ti. De hecho, he leído algunas entrevistas en las que tú estabas bastante triste, ¿no? Porque sentías que te dejaban un poquito de lado. Yo quiero preguntarle a Eva, ¿cómo vivió la familia que de repente el hermano mayor se meta en política? Bueno, en ese momento, ¿eh? En ese momento, la verdad que me he ido dando cuenta más con el tiempo, ¿no? En ese momento cuando él empezó y tal, tampoco que le prestara mucha atención a la parte política, porque ya te digo, yo de política hace poco, pero después bien, en cuanto él estaba ya metido ahí, pues apoyándolo y a tope. O sea, que en la familia sin problema, ¿no? Mucha sin gente, problema. Siempre hay en la familia que te dice, no te metas ahí, que no, ese miedo nosotros, a las consecuencias. La verdad que en ese sentido yo creo que todos nos respetamos y todos respetamos las decisiones que tomamos cada uno, que para eso en nuestra vida, ¿no? Y tenemos derecho a elegir lo que queremos. Y una vez que se toma una decisión, siempre y cuando aconsejándonos, pero siempre nos apoyamos. Es lo que, para lo que está yo la familia. Yo siempre me he sentido apoyado y rodeado por ellos. Enrique, como decíamos, esa época en la que tú no estabas nada a gusto, sentías que no contaban contigo. No, la verdad que fue bastante triste porque entras con mucha ilusión, con ganas de hacer algo. Después, de aportar después, cosas. Después te encuentras que no te dejan hacer las cosas, incluso te engañan. Lo mío fue más bien engañoso, a raíz de unas propuestas que llevé que me pedían los vecinos y no las entregaron. Entonces yo no tenía experiencia, no sabía qué se hacía con eso. Yo intentaba hacer trámite normal que me habían explicado hasta que me di cuenta de lo que me habían hecho y me vi obligado a renunciar y a irme del PSOE. Después de eso, pues... Pero ahí, por ejemplo, tú que pasaste a los no adscritos, ¿no? Sí, claro, es que... ¿Por qué me pasé hiciste eso? ¿Por qué lo pues, hiciste? Porque en conciencia no tenía que entregar el acta.
ya que si empezamos a ver la ley electoral y demás, lo primero que tienen que hacer los partidos políticos es solucionarla. Lo que no es de recibo es que te digan que el acta es tuyo personal, pero te tienes que presentar con un partido político. Si el acta es personal, la decisión es mía. Si yo estuve allí, hice una campaña y comprometí a muchas personas a que votasen a esa sigla, porque yo iba en esa sigla. Tú aportaste muchos votos también, ¿no? Yo tenía mi compromiso con esas personas y me mantuve en mi sitio. ¿Cómo fue esa época ya? Pues bueno, los primeros meses, la verdad que bastante duro, porque me hicieron una campaña en redes bastante dura. Hay que ver las redes sociales, que puede ayudar mucho o hundirte. Totalmente. Pero a mí no me hundió. Yo soy fuerte, me mantuve en mi sitio. Tuve tiempo en el resto de la legislatura de demostrar dónde estaba y de que la campaña que se me hizo en las redes sociales no era la que era, porque no modifiqué ninguna mayoría, ni me vendí a otro partido político, ni hice nada. Me mantuve ahí, hice mi labor y estoy satisfecho y contento con la labor que hice, porque dentro de lo que se puede hacer en la oposición, donde hay un grupo político con una amplia mayoría que no necesita de nadie y te bloquea cada vez que le das la gana, pues algunas cosas he aportado y en algunas he contribuido. Tú tenías esa inquietud política, como tú has explicado al principio, bueno, pues un poco para, bueno, pues intentar solucionar cosas, no criticar siempre, que ahora está muy de moda esto, sobre todo en las redes sociales, estamos siempre diciendo, mira esto, mira lo otro, sacando pega a todo. ¿Por qué es tan complicado una ciudad como Marbella, Enrique? Hombre, una ciudad como Marbella yo creo que es complicada porque es que desafortunadamente las personas que somos de Marbella, que somos nacidos en Marbella o los que estamos arraigados aquí, somos cada vez menos. No quiero decir con esto que los que hayan venido de fuera, hayan venido después, no tengan su importancia, que aquí todo el mundo bien recibido, todo el mundo cabe y todo el mundo tiene la oportunidad. Y todos hacemos Marbella. Todos hacemos Marbella, exactamente, y todos tienen la oportunidad de colaborar o contribuir con algo. Pero evidentemente hay muchas personas que no tienen el arraigo con este pueblo y dentro de que van, participan cuando hay elecciones y tal, pero no se mojan como nos mojamos nosotros, ni pueden tener sentimiento de lo nuestro. Yo hay algunas cosas que lo comento con alguien y a mí no me parece bien. Yo puse el grito en el cielo cuando los famosos rascacielos me pilló dentro del ayuntamiento. Había alguna gente que defendía que eso estaba bien. Bueno, sabes que para gustos los colores, pero es verdad que algunos que pueden pensar que es muy bueno para la ciudad y otros pueden pensar que es terrible, ¿no? Claro. Que es tremendo. Pero tú sabes cómo he hecho yo de menos lo que era Marbella hace 35 o 40 años, que llegaba el verano, venía gente, nos visitaba, muchas personas, mucha viveza, después llegaba el mes de octubre y desde octubre a marzo teníamos Marbella para nosotros, los que vivíamos en Marbella. Y nos podíamos mover con una soltura, con una tranquilidad. Estás hablando hace 30 años que Eva era muy, muy chiquitita. ¿Te gustaría realmente que volviera a esa época? ¿De verdad te gustaría? Y segunda pregunta, ¿crees que podría ser? ¿Qué podría ocurrir hoy en día? No, a mí claro que me gustaría que volviera, pero a tu segunda pregunta, eso ya no puede ser, eso es imposible. La vida va evolucionando, Marbella se ha cuadruplicado. Grandísimo y tenemos que adaptarnos a lo que hay actualmente, y si nos adaptamos a lo que hay actualmente, pues lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya una cierta sostenibilidad y esto no se vaya de las manos, porque sabes que es que actualmente tenemos unos problemas enormes a la hora de desplazarnos de un lugar a otro, e incluso si tenemos en cuenta de cómo es Marbella en realidad, con calles estrechas y demás, aunque hay algunas que se han hecho a posteriori y parecen más anchas, pero siguen quedándose pequeñas, pues tenemos problemas con el transporte público. ¿Pero no. ¿Quién no tiene problemas? ¿Qué ciudad no tiene problemas con el transporte público? Pregunto. Es que muchas veces tú dices, es verdad que Marbella, es verdad, el día a día hay mucha gente, vivimos del turismo, tenemos la época alta, que es que no hay aparcamiento en ningún sitio, es imposible, y tal, pero es un poco el producto de la evolución, ¿no? Claro, pero si hubiese un transporte público adecuado, que funcionara mejor, que invitara a utilizarlo porque funciona bien, entonces yo creo que no tendríamos que preocuparnos por aparcamiento ni por ningún tipo de cosa. Hay que hacer una inversión importante. Sí, importantísima. Mira, yo una cosa que veo a diario, no puede ser que unos autobuses del tamaño que son estos autobuses de transporte público pasen por calle Peñuela a diario, que es que se comen los espejos retrovisores de los coches que están a los lados. Y si pasas a continuación de calle Los Naranjos hacia arriba,
donde solamente hay aparcamiento a un lado, tú andas por la acera del lado derecho y estás expuesto a que un día te den con el espejo retrovisor, porque el espejo retrovisor de esos autobuses van encima de la acera. Son esos autobuses muy grandes y calles muy... Entonces, ¿qué hay que plantearse? Pequeño. Igual hay que plantearse unos autobuses más pequeños, pero que vayan con más frecuencia. Bueno, como hablando con Enrique, podríamos estar aquí muchísimo tiempo. Quiero preguntarte, se comenta que estás en Ciudadanos. Bueno, pero luego pasaste por el Partido Andalucista. Sí, bueno, cuando me quedé como concejal no adscrito, pues tuve una serie de personas que me apoyaron y me ayudaron a poder sobrellevar el resto de la legislatura. Pues entonces eran personas cercanas al Partido Andalucista, muy buenas personas, a los que les estoy muy agradecido, me ayudaron mucho, me ayudaron tanto que en el 2015 me presenté como candidato con el Partido Andalucista. Es algo que siempre lo tendré presente y lo agradeceré. Pero desafortunadamente el Partido Andalucista en septiembre de 2015 se disolvió. Entonces yo me quedé huérfano de... Porque tú sigues... De partido político. Tú sigues teniendo claro que tu idea, independientemente del partido político que sea, en este caso, porque ahora entras en Ciudadanos, es el servicio a tu pueblo, ¿no? Sí. Tú tienes tu propio criterio y, como tú dices, conoces a mucha gente y escuchas lo que la gente le gustaría, lo que no le gustaría. Pregunto, ¿qué tiene en común el Partido Socialista, el Partido Andalucista y Ciudadanos para que tú puedas entrar en filas en Ciudadanos? Bueno, pues mira, lo único que tienen en común es que son tres partidos políticos, tres siglas distintas, y donde lo componen personas. Después, en cuanto a los manifiestos que tengan cada uno de los partidos políticos, pues el Partido Socialista y el Partido Andalucista tenían casi el mismo manifiesto, matizando que el Partido Andalucista hablaba de una cierta... ¿cómo decirte? Es que realmente los estatutos nunca han hablado de ser independentistas, sí, de un partido nacionalista. Entonces, ahí puede estar matiz. Ciudadanos es un grupo político que ha empezado nuevo, ahora nuevo, liberal, está limpio y como tal, pues... Eso es lo que te interesa. Al haberme quedado huérfano de partido, no había nada. Veo que es un grupo político nuevo, de momento está limpio, no ha llegado a hacer nada. Pues si puedo de algún modo colaborar. Y aportar tu trabajo. Y aportar mi trabajo. Uh-huh. Eva, ¿cómo ves Marbella ahora? Y tú trabajas mucho la noche. ¿Cómo es Marbella de noche? Y además en sitios así donde hay fiesta, donde hay alboroto, esa parte hay mucha crítica de esa, la Marbella de noche, ese turismo bueno, raro. Bueno, es que realmente, sinceramente, yo hace ya un tiempo aquí que no trabajo de noche. Tengo mucho trabajito, pero sí que es verdad que trabajo ahora más diurna. Pues como mucho a las 10:30 de la noche estoy haciendo muchos hotelitos, que normalmente son de 8:30 a 10:30, a las 10:30 terminamos. Hace tiempo ya que no voy a los sitios de noche, digamos, de terminar de madrugada, y así que tampoco te puedo contar mucho sobre eso. Sí. Yo he intentado evitarlo porque obviamente no me sentía cómoda, ¿no? Cómoda. Entonces, pero si trabajas en tus actuaciones, eso es para extranjeros, para turistas, mucha gente. Bueno, para todo el mundo, realmente. Sí. Hay veces que me muevo más para un público extranjero. Y hay veces que es aquí gente de Marbella, también hago muchas fiestas privadas, como eventos importantes, bodas, y eso te lo pide la gente del pueblo, ¿no? ¿Y Marbella tiene vidilla en ese sí, sentido? Sí, tiene vidilla, claro que sí. ¿Lo de la estacionalidad se puede acabar con eso? A ver, bueno, esperemos. Porque en invierno es más complicado, ¿no? Pero en invierno es más complicado. Yo generalmente, la verdad, que toquemos madera, trabajo bien todo el año, ¿no? Obviamente en verano siempre sube todo y tenemos mucho más trabajo, pero después en invierno, quitando febrero quizá, que es el mes más durillo después de las navidades y tal, hay bastante trabajito. Además está muy de moda. Está muy de moda. ¿A ti te gusta la Marbella que hay hoy en día? A mí me gusta la Marbella de hoy, de ayer, y me gustará mañana. Yo es que amo mi pueblo y yo soy muy marbellera con mi tierra, sí. ¿Marbellera? Sí. ¿Te gusta la Marbella de hoy en día? Sí, por supuesto. Eso no me vaya a hacer a campaña. ¿Te gusta la Marbella de hoy en día? Y hay muchas cosas que arreglar. Hay muchas cosas que arreglar, obviamente. Muchas cosas, claro. Te digo como mi hermana, yo de Marbella lo que sé, lo que haga falta. Evidentemente hay muchas cosas que arreglar, sobre todo... Hay que planificar, pero no planificar a 2 años vista, sino planificar
A largo plazo. A largo plazo, porque Marbella seguirá siendo siempre Marbella, y si hay algo que no nos van a quitar nunca va a ser el clima. Y la gente. Y la gente. Y la gente. Y la gente. El clima y la gente, eso no nos lo van a quitar nunca, eso siempre va a marcar lo que es Marbella, y entonces hace falta una planificación a largo plazo y sostenible, que vaya evolucionando de una forma adecuada para que podamos convivir todos bien, estemos cómodos y sigamos estando tan a gusto en este pueblo. Bueno, yo te deseo que te vaya muy bien en el aspecto político, porque sé que tienes esa inquietud, pero yo cuando he preguntado por ti, fíjate, y es curioso que cuando uno se ha metido en política, al final el retrato te lo hacen, y como te decía, no a todo el mundo le puede gustar lo que haces o lo que dejas de hacer. Todo el mundo me ha dicho que eres buena gente, y eso es importante. La verdad que yo lo agradezco, y me halaga que me digas que las personas... Algo habrás hecho para que la gente diga eso. Tienen esa imagen de mí, y la verdad que me siento bastante halagado por eso. Y sigues teniendo... Vas a hacer hueco en tu agenda para dedicarte, si consigues sitio en el ayuntamiento, para seguir peleando, ¿no? Bueno, pues eso va a depender de lo que... Pues yo ahora mismo soy un simple afiliado a Ciudadanos, y dependerá si en algún momento la dirección de Ciudadanos decide que puedo aportar algo y deciden contar conmigo, pues ahí estarás. Que colaboraré en todo lo que sea bueno para Marbella y para todos los que vivimos en ella. Y tu mujer ya está acostumbrada, y si Enrique ha dicho que se mete, se mete, ¿no? Igual que has conseguido sacar tus estudios, pues seguro que lo consigue. La verdad que no tengo ningún problema con ella, que ella siempre está contigo, ¿no? Siempre me ha apoyado, y aunque... Y además es la persona más crítica, es la que me hace mejorar y recapacitar, porque es muy, muy crítica, hasta conmigo. Hacéis muy, muy, muy buen equipo. Bueno, la familia Piñero, todos nacidos en Marbella, tu padre, ese hombre simpático y amable, y bueno, esa parte personal artística, que solamente la niña es la que lo ha... Bueno, que tenéis también un hermano también que le gusta mucho el tema del carnaval, es carnavalero. Sí, Luis. Qué raro que tú no has sacado... Hay varios artistas, ¿eh? Cada uno de una manera, ya veo. Cada uno en un ámbito, pero habemos varios artistas. Tiene que ser divertido unas navidades de tu casa, ¿eh? Bueno, y por decir algo también, pues hemos hablado de mi padre y tal, y no me ha hablado de mi madre. Mi madre es una mujer maravillosa. Un cielo de persona, me la tienes que presentar. Pues sí. ¿Aceptaría ella una entrevista? Qué va. No creo. No sé. Nunca hay que decir que no, igual. Bueno, algo así, no se montaba, ella nos decía que nunca se iba a montar en avión, y ahora se va sola, mayor, que había mi hermana. Por eso te digo que nunca, al final, se sabe. Nunca se sabe. ¿Cómo se llama tu madre? Ramona. Pues además un abrazo muy grande a Ramona, que ha hecho una muy buena labor con tus siete hijos. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Pues nada, muchas gracias. ¿Qué ha pasado? Cristina. Os lo dije. Volado, ha pasado el tiempo volado. Eso es porque hemos estado a gusto. Muchas gracias a muchas los dos. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta cortita charla con Enrique y con Eva. Espero que tengamos más oportunidades, que el tiempo nos dé la oportunidad de volver a conocerles un poquito más en profundidad. Ustedes, hasta la próxima. Gracias.